Hay muchos jefes en Hollow Knight y, curiosamente, la grandísima mayoría de ellos son opcionales. Sobre todo los jefes oníricos. Muchas peleas se quedan sin hacer por no explorar lo suficiente, así que en este vídeo voy a decir quiénes son todos estos bosses oníricos, cuáles son sus ubicaciones y si hay que hacer algo especial para acceder a su pelea, cómo hacerlo. Todas estas peleas serán accesibles desde el momento que consigamos el aguijón onírico. Vamos a empezar por los que aparecen en su forma fantasmal encima de su propia tumba. Gorb. La tumba de este jefe se encuentra en esta ubicación de acantilados aulladores. Recibiremos 100 esencias por vencerle. Shero. Este jefe se encuentra en esta ubicación de tierras de reposo. Podría ser el primer jefe contra el que peleamos, ya que está justo al lado donde recibimos el aguijón onírico. Recibiremos 100 esencias por vencerle. Sin ojos. Este jefe se encuentra en esta ubicación de sendero verde. Es prácticamente obligatorio haber comprado la linterna de Lumérula a Sly porque esta pelea se hace a oscuras al entrar a esta especie de templo. Lo podéis intentar sin linterna si queréis, pero os vais a convertir en un colador. Recibiremos 200 esencias por vencerle. Marmu. Este jefe se encuentra en esta ubicación de Jardines de la Reina. Como curiosidad, este boss está diseñado y doblado por la madre de William Pelham. Recibiremos 150 esencias por vencerle. Galien. Este jefe está en esta ubicación de Nido Profundo, sin más. Recibiremos 200 esencias por vencerle. Markoth. Este boss está en esta ubicación de Límite del Reino, pero necesitaremos conseguir Capa Sombría, es decir, el Dash Oscuro, para atravesar una barrera oscura que nos impide llegar a su pelea. Recibiremos 250 esencias por vencerle. Anciano Hu. Este jefe se encuentra en esta ubicación de páramos fúngicos, sin más. Recibiremos 100 esencias por vencerle. Si os falta algún poder de todos los que hay, tengo un vídeo en el que os digo las ubicaciones de todos ellos, solo en caso de que lo necesitéis. Yo siempre recomiendo primero explorar mucho antes de ver este vídeo. Ahora os voy a decir cuáles son los jefes oníricos que podemos enfrentar en sus segundas peleas donde son más fuertes y más rápidos. Familiar perdido, una de las mejores peleas del juego. Este segundo enfrentamiento onírico está en el mismo lugar que la pelea original, en esta ubicación de Cuenca Antigua. Se le golpea con el aguijón onírico y para adentro. Recibiremos 400 esencias por vencerle. Campeón fallido. Esta es la segunda pelea que tiene el falso caballero. No se encuentra en la misma ubicación que la pelea original, pero casi. Tendremos que venir aquí para después romper este muro destruible. Y entonces aquí dentro tendremos el cuerpo del insecto que estaba dentro de la armadura. Le golpeamos con el aguijón onírico y para adentro. Recibiremos 300 esencias por vencerle. Tirano de almas. En el mismo lugar donde nos enfrentamos al maestro de almas estará su cuerpo brillando. Y lo mismo, le golpeamos con el aguijón onírico y para adentro. Recibiremos 300 esencias por vencerle. Las tres peleas oníricas que quedan son de los DLCs, y para cada una de ellas hace falta hacer unas cuantas cosas antes. Primero tenemos a Príncipe Gris Zote y al Defensor Blanco. Estos dos jefes pertenecen al primer DLC de Sueños Ocultos. La mejor manera en la que os puedo explicar cómo acceder a ellos es que veáis los vídeos que tengo sobre este DLC, porque ahí explico todo el proceso paso a paso y sus recompensas. Abajo en la descripción tenéis el link. Y para el último, que sería mi padre, Rey Pesadilla Grimm, pues casi que lo mismo. En este vídeo sobre el segundo DLC de la compañía de Grimm os explico todo. Y al igual que antes, el link lo tenéis en la descripción. Espero que os haya servido en caso de que os faltara alguna pelea por hacer, y si es así, me alegro mucho. Escribidme en los comentarios lo que queráis, os leo. Recordad que tenemos redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, canal de Twitch para cuando hago directos y donde haré directo de Silksong cuando salga, y un servidor abierto en Discord. Todos esos links, como siempre, los tenéis en la descripción. Y ya está, hasta el siguiente vídeo.